Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas tardes, mi nombre es Atalo Mata Otón y en ausencia de mi compañera Yuridia Sierra, titular de esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias, le invito para que se quede con nosotros. Estas son las noticias, vamos directamente. Tengo un reporte, un enlace de última hora sobre un accidente en Chamapa Lechería, aquí en el Estado de México, y vamos rápidamente con Carlos González para que nos informe cómo estuvo. Carlos, adelante. Gracias, Atalo, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues haciendo un poco de historia, llegamos justamente a la autopista Chamapa Lechería a la altura del kilómetro 15 más 500. Esto pues porque se hablaba de la ejecución de tres personas, dos hombres que están a bordo de una camioneta Chevrolet de color blanco, una pick-up, con una pues, razón social de Human Corporation, una mujer en el exterior que aparentemente trató de huir en el momento de la balacera y que también pierde la vida. Tres personas estábamos en este sitio justamente, pues paramédicos, bomberos, también llegó una ambulancia fúnebre, policía federal. Y bueno, pues desafortunadamente en un momento se suscita un accidente pues bastante fuerte, en el cual venía un tráiler a toda velocidad, alrededor de 100 kilómetros por hora, comienza a pegarle a los vehículos. Y bueno, pues esto sucede a escasos 2 metros donde nos encontrábamos los reporteros, llevándose pues esta loca carrera varios vehículos, entre ellos la ambulancia fúnebre, a algunas ambulancias, de los cuales pues bueno, desafortunadamente resultan dos paramédicos lesionados, y estas ambulancias tienen que irse en el momento, llegan más pues para pues socorrer también a varios policías, tres de ellos que quedaron lesionados justamente en este sitio al llevarse pues este tráiler a todos los vehículos estos que te comento, pues frente de él prácticamente los arrastró alrededor de 50 metros. Varias motocicletas de medios, entre ellas la de Grupo Imagen Multimedia, que bueno, pues prácticamente quedan destrozadas las mismas. Y bueno, pero afortunadamente no hay vidas que lamentar. Sí, dentro de todo esto, pues hay cinco personas que tuvieron que ser trasladadas, personas lesionadas, que bueno, pues van con algunas heridas de consideración. A uno de los policías, de los comandantes de la Policía Federal, pues prácticamente quedó prensado entre la patrulla, el frente de la patrulla y la barrera de contención al pasar, repito, este tráiler a toda velocidad. Esto genera que comiencen a frenarse los demás vehículos que venían atrás y hay otros choques por alcance, en el cual, pues bueno, hay una o dos personas lesionadas que fueron atendidas en el lugar. Otros cuantos policías más que también resultan lesionados, que fueron atendidos en el lugar. Y bueno, pues un tráiler que prácticamente también comenzó a avanzar a toda velocidad por el acotamiento, que afortunadamente se detuvo con el cerro y prácticamente queda acostada la cabina sobre su costado izquierdo a unos 80-100 metros del punto en donde se encuentran todo pues las personas que vinieron justamente a dar cuenta de esta nota de una ejecución aquí justamente, y que desafortunadamente pues resultan atropellados, resultan también muchos daños materiales sobre todo esto. Y bueno, las cinco personas que tuvieron que ser trasladadas ya en ambulancias que llegaron posteriormente, muy rápido, por cierto, hay que decir esto, la ayuda llegó en unos cuantos minutos por parte de la Cruz Roja y por parte de otras prestadores de emergencia, podríamos decirle así, que llegaron a este sitio a trasladar heridos y ayudar a pues todas las personas, que inclusive aquí junto a donde nos encontramos es una pendiente, es una cañada que tiene alrededor de unos 50 metros de profundo, en donde pues bueno, también uno de los lesionados, después de ser arrollado, pues cayó algunos metros hacia esta pendiente. Es lo que tengo que informar. Ya tiene un buen rato que está la autopista Chamapa Lechería cerrada al tránsito de vehículos en dirección hacia la zona de la autopista México-Querétaro. Esto sucede justamente después de pasar la superavenida Lomas Verdes y antes de llegar a Marín. Es lo que tenemos que informar, Atalo, no sé si tengas alguna pregunta.
Pues bueno, muy oportuno tu enlace, toda tu información, Carlos González. Seguramente más adelante vamos a estarnos enlazando nuevamente contigo para tener un poco de más información y a ver qué es lo que se va generando ahí en el lugar de los hechos donde estás tú. Nada más cabe aclarar que son dos casos, el de los ejecutados, al que te dirigías en un principio, y posteriormente el accidente en donde ya nos has narrado que ha habido heridos y vehículos involucrados en el choque, ¿no? Justamente en el mismo sitio, Atalo, justamente en el mismo sitio estábamos cubriendo esta nota de estas personas ejecutadas, uh-huh. Y en el mismo lugar, a escasos dos metros de donde nos encontrábamos la mayoría de las personas que estábamos cubriendo, este es cuando empieza pues prácticamente a llevarse los vehículos. Este tráiler choca a unos 50 metros con un terraplén de cerro y hace que se regrese hacia la carpeta asfáltica y posteriormente, nada más hizo como una pequeña curva, libró donde estábamos los reporteros y algunos de los policías y también personal de bomberos y de protección civil, sí. Y comenzó a arrollar a personas, vehículos y todo lo que estaba enfrente de este tráiler. Bueno, lamentable noticia, Carlos. Estamos en contacto, gracias. Claro que sí, buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.